Sabemos la clase de jugadores que tienen, ¿no? Cuando jugamos allá, por ahí no han estado sus mejores delanteros, pero los conocemos y los tenemos visto. Creo que más que nada pasa por nosotros, como decís vos, tratar de terminar jugadas, de no quedar tan expuesto, porque por ahí el juego que tenemos a veces hace que quedemos mucho mano a mano con los delanteros rivales. Creo que más que nada tendremos que ajustar un poco eso, ¿no? Tratar de tener una defensa más en equipo y no solo es por las individualidades que jueguen. Atlas mañana tiene que ganar, salir a ganar como lo hace siempre y tratar de conseguir la victoria para seguir teniendo opciones y aspiraciones a pasar, ¿no? De la fase. Sabemos que no es fácil, que va a ser muy difícil, pero nosotros hasta que no nos digan que estamos afuera o que no se nos terminen todas las chances, vamos a seguir peleando. Que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar, y después, bueno, ver cómo salen los demás resultados. Pero vuelvo a repetir, hasta que nosotros no agotemos todas las chances, no vamos a dejar de pelear. Tenemos todos la misma responsabilidad, o sea, todos queremos ganar. El que le toque entrar al campo de juego, entra con las mismas ganas, sea fulano, mengano o sultano. Creo que el equipo es uno y cada uno tiene su papel y su rol dentro y fuera del campo de juego. Creo que las responsabilidades son por ahí iguales, en el sentido de que todos hacemos lo mismo para ganar. Creo que la mayoría hemos hecho buenos partidos. Más que nada hemos cometido por ahí errores puntuales que nos han costado varios puntos. Y si podemos ajustar esos pequeños errores que lo hemos pagado muy caro, a veces el equipo rival se equivoca y no tenemos la suerte de hacérselos pagar, a nosotros no nos ha ido al revés. Creo que hacer goles es también responsabilidad de todos, ¿no? Por ahí hemos tenido córner, hemos logrado algunos goles, otros no. Creo que cuando atacamos, atacamos todo, y cuando defendemos, defendemos todos. No veo que sea que tengamos que sentirnos de ninguna manera porque hacemos o no hacemos los goles. Por ahí a veces nos convierten a nosotros, y los delanteros, ¿qué tendrían que pensar? Si mirás los partidos que hemos jugado, hemos sido dominadores en la mayoría. No hemos podido lograr la victoria, pero nosotros tenemos posibilidades todavía y vamos a ir por esas. Hay que seguir, hay que pensar en Atlas y tratar de mejorar nuestro juego.